Necesito ponerte de pie. Vamos a hacer una oración más. Seguimos en presencia del Señor. La oración es la siguiente: cuando te ataque la tentación, cuando vuelva la tristeza, cuando quiera entrar en tu corazón la angustia, no olvides, nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. En la soledad, en la enfermedad, en la desesperación, cuando solo estás, dile a tu corazón, nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Vamos a cantarlo fuerte. Nada es imposible. Nada es imposible para Dios. Si has vuelto a caer, si no puedes caminar, el aire está, te viene ayuda, con su amor te librará. Oh,
Señor. Vamos pues a disponernos para recibir la bendición de Jesús en esta mañana, en la cual Él nos ha invitado a cada uno de nosotros, no en masa, sino a cada uno personalmente, porque quiere que estemos con Él. Así como los apóstoles fueron invitados por Jesús a orar en el huerto de Getsemaní, hoy estamos invitados por Él para orar, para ir al encuentro de Jesús, para ir al encuentro de Cristo resucitado. Vamos a disponernos pues en este momento para vivir lo más grande que tenemos. Les diste el pan bajado del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que bajo este admirable sacramento nos has dejado el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que recibamos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que reinas por los siglos de los siglos. Thank you.
Vamos a despedir al Señor con un fuerte aplauso. Pero fuerte el aplauso, muchachos. Fuerte las porras, fuerte los gritos. Fuerte para el Señor Jesús. Sobre él se lo merece, lo cae.